Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Comenzamos tu lectura viendo tema laboral, profesional y económico. Después vemos tema sentimental. Bueno, recordaros que esto es una lectura general. No estamos haciendo una lectura personal, individual. Por lo tanto, a todo el mundo no puede aplicarle. Es muy difícil, cada persona está viviendo una situación de vida completamente diferente. ¿Vas a hacer un sueño realidad? Cree un poquito más en ti. Es el final de una situación difícil, estás en un momento de cambios y esta situación difícil que estás atravesando termina. Porque yo siempre digo que lo malo también acaba. Las situaciones malas también terminan. Hay que tener esa fe, hay que tener esa esperanza, que las cosas cambian. No estés tan preocupado, no estés tan preocupada por el tema laboral. Vienen esos cambios y además esos cambios que te van a hacer... vas a tener que hacer malabarismos para poder atender, muchas obligaciones, porque vas a tener varios trabajos a la vez, O sea que no vas a parar, No vas a parar. Vas a empezar ya a ver la luz, A ver esa luz al final del túnel. Vienen nuevos proyectos, nuevas colaboraciones. Algunos vais a tener que estar viajando, vais a hacer viajes por motivos de trabajo. Se te presentan algunos retos interesantes y vas a tener que tomar decisiones. Vas a empezar a tener... esa armonía que tanto estás buscando dentro de ti, dentro de tu hogar, vienen momentos de equilibrio, tanto emocional como económico, dentro de tu familia, dentro de tu hogar. Vas a tener mucha actividad, mucha actividad. Lo que no tenéis trabajo, vienen... Vienen comunicaciones importantes, repentinas e inmediatas, ¿vale? Es como que te van a llamar, pero de que tienes que ponerte en marcha inmediatamente, ¿vale? Deja de darle tantas vueltas a las cosas, no des tantas vueltas a las cosas. Deja que las cosas fluyan, deja que las cosas fluyan, porque viene un éxito profesional y financiero. Vas a tener personas a tu alrededor que te van a apoyar, que te van a ayudar, que van a estar contigo, porque tú tienes esa capacidad, esa capacidad para atraer a ti a personas que van a estar dispuestas a ayudarte. Muévete, sal. Empieza a hacer llamadas, contacta con gente, llama a puertas. No olvidéis nunca, no olvidéis nunca el dicho de Jesús que siempre decía, llamar y se os abrirá, pedir y se os dará. Ponte en marcha, porque vas a ver resultados. Porque si siempre seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener siempre los mismos resultados. En el momento que empieces a hacer cosas diferentes, llega a tu vida cosas diferentes. Y estás ahora mismo en una energía de movimiento positiva en tu vida, que vas a empezar a atraer cosas que te van a aportar bastante felicidad. Viene ese cambio que tú necesitas tanto, pero tienes que potenciarlo también. Ayúdame, es como aquel que decía, ay Dios mío, que me toque la lotería, ay que me toque la lotería, Dios mío, y ya Dios le respondió, pero compra un boleto, compra, claro, así es. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Para las personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja.
Bueno, tú tienes como mucha unidad con tu pareja, tienes conexión, hay amor, que para mí es lo más importante. Vienen momentos de abundancia también dentro de la pareja, dentro del hogar. Hay un cambio de destino. Estás atravesando ahora mismo en estos momentos, o has atravesado una quiebra económica, un momento económico complicado, una pérdida, has tenido una pérdida de dinero o la vas a tener próximamente por temas que no esperabas, es como que ha habido un gasto inesperado, el caso es que has tenido ese problema o estás teniendo o lo vas a tener en los próximos días. Cuidado con eso, porque esto es motivo de enfrentamiento en la pareja. Así que mucho cuidado con esto, porque es una relación donde hay amor, donde hay sentimientos de amor, que es lo más importante en una relación son los sentimientos de amor. Por lo tanto, no dejemos que las cosas materiales afecten la relación y los sentimientos, porque hay muchísima conexión, hay muchísimo amor en esta relación, ¿vale? Así que intentar salvar los obstáculos, sobre todo los materiales, que no afecten a la relación sentimental. Y ahora vamos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Ay, 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 ay. ¿Cuántas dudas tienes? ¿Tienes indecisiones? ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedos? Porque alguien del pasado está haciendo acto de presencia y una presencia muy fuerte. Vuelve con fuerza, vuelve a proponerte cosas, vuelve a proponerte pues algo que anteriormente no hizo. Por lo tanto, las dudas son normales que tengas esas dudas, tengas esos miedos. Y no tienes claridad, ahora mismo no tienes claridad con respecto a qué puede pasar con esta persona. Pues mira, según la lectura, tú vas a querer iniciar algo nuevo. Porque piensas que, bueno, esta persona viene renovada, viene cambiada, pero vuelves a decepcionarte. Los enfrentamientos van a volver a surgir, tu mundo va a volver a estar otra vez patas arriba. Y cuando digo patas arriba, es que es patas arriba porque vuelve a haber decepción y se vuelve a derrumbar el inicio otra vez de la relación o de la comunicación que pueda haber otra vez. Por lo tanto, mucho cuidado con eso porque no te va a permitir avanzar, ¿eh? No te va a permitir volver a iniciar tu vida en el tema sentimental. Vuelves a atascarte, vuelves a quedarte en el mismo sitio, vuelve a surgir todo lo mismo igual que antes. Porque hay alguien que dijo y pronunció, segundas partes nunca fueron buenas. Volverás a tener más de lo mismo, por mucho que tú te empeñes, por mucho que tú quieras, vuelves otra vez a cuestas con las mismas circunstancias, con los mismos problemas y con el mismo sufrimiento, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. También deciros que tengáis fe, tengáis esperanza, porque lo malo también termina. Las situaciones complicadas, las situaciones problemáticas, las situaciones malas también acaban. Tener fe y confianza. Bueno,
No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.